Bienvenidos, señores y señoras, a una nueva edición en la carrera de nada más y nada menos, muchas gracias, José, de Sport & Golf. Me han llegado aperitivos calentitos y estupendos. Y nada, tengo que decirles que esta es la edición 117. ¡Wow! Y espectacular, ¿eh? Que es suma 9 y que es divisible por 3. Pero bueno, esta es otra historia. Ah, no, 117 no es divisible por 3. Y que esta semana van a ver un programa muy, muy especial que quiero mencionar aquí, que es Guadalpín Manús, Descanso, Disfrute y Golf. Un programa que a mí personalmente ha sido muy entrañable porque lo he hecho con José Ángel de la Casa, un tipo encantador que lo ha sido todo en el periodismo y lo sigue siendo y que para mí se quedará siempre grabado pues con el 12-1 de Amalta o con la cantidad de finales de la Copa de Europa o de partidos de la selección española, 280, 28 finales de la Copa de Europa. Bueno, ha sido todo en los últimos 30 o 40 años del deporte español y le agradezco mucho que haya venido a hacer el programa. Como les agradezco mucho a dos tipos encantadores, excepcionales, que llevan 100 ediciones, yo creo, de Sport & Golf y unas cuantas más de otros programas. ¡Ay, Dios mío! No se me quita este virus. Que son canarios de oro, sultanes del swing y reyes del golf. Octavio, Chicho, Chicho y Octavio. ¿Cómo estáis, majos? Se toca, Chicho. Muy bien, fantástico. Otro día más en Canarias, ya se va notando poquito a poco que va entrando el verano. Hoy entró como cañón, la verdad es que hoy, pero poco a poco, esta fira va entrando poco a poco, ¿vale? Y el fin de semana en el Real Club de Las Palmas disfrutando de un buen golf, un buen clima. Y muy bien, ¿qué quieres que te diga? Fenomenal, muy contento y hablaremos de Rafita Cabrera. Sí, sí, no, evidentemente. ¿Y tú, Octavio? Pues nada, muy bien. De acuerdo con el comentario de Chicho, entró el verano en las islas. Y nada, desde aquí, desde Coaching Radio, a los familiares que no conozco su vida personal, darle el pésame y un abrazo por la triste desaparición de Emma Villaseca, la que fue un personaje y nunca mejor dicho, Real Federación Española de Golf, que falleció en estos días atrás. Y la que hizo, o le tocó el momento, desde el año 89, 88, si no recuerdo mal, hasta el 2012, ¿puede ser? Sí, por ahí. Creo que sí, que fue por ahí, ¿eh? Vale, pues nada, hizo bastante por el mundo del golf. Y ella fue una de las que impulsó lo que hoy es el Centro Nacional. Lleva su nombre, además. Sí, pues ella fue la que estuvo detrás de una mujer con mucho carácter, yo la conocí personalmente. No era de mi agrado, pero sí reconozco la labor que hizo por el golf español, por el golf amateur a nivel nacional e internacional. Mm. Estuvo metida en muchísimos comités a nivel internacional. Mm. Y nada, una persona con mucho, mucho, mucho carácter y nada, siento la desaparición porque la verdad es que tenía una valía para este tipo de puestos, no se le quedaba grande nada. Hay un pequeño homenaje, además me gustó muchísimo la foto de un profesional como tú, un gran y grandísima persona, José Juan Boisier, lo puso en Twitter, una foto de Emma Villasiero con su padre, con el padre de José Juan Boisier, don Vicente Boisier, en un campeonato de España en Sotogrande. La foto es en blanco y negro, ¿vale? Y aquí pone textualmente, mi padre con Emma Villasiero en Sotogrande se jugaba un campeonato de España. Y lo más curioso es que en esa foto que aparecen otras personas, aparece una chica joven y pone así y contesta a otra gran profesional como es Arancha Gómez, y pone, muy bien, la niña de los pantalones con lunares es Otilia Boni. Sí. No sé quién es Otilia Boni, contármelo. La madre de Eduardo... La madre de Eduardo de la Riva. Eduardo de la Riva, exacto. Momento sálvame, perdonadme, que es un momento sálvame, pero es que no lo conocía, ¿eh? Bueno, pues Eduardo de la Riva, jugador profesional, jugador nacido en Cataluña, que viene muchísimo a Las Palmas porque tiene familia aquí,
Y ha estado jugando, no sé si ha perdido la tarjeta este año del European Tour, pero ha estado en el European Tour. De hecho, jugó el Open de España. No sé, de buena tinta que no quiere jugar más. No quiere jugar más. No. Vale. Además, después... me enteré hace una semana. No está muy por la labor de seguir jugando. Oye, no, por cierto, hablando de gente que ahora me ha venido... Por cierto, ¿es Villacisneros o es Villacieros? Villacieros, no lo sabía. Estuve con Peter Gustafsson, que le voy a hacer una mención aquí, porque aparte de un tío encantador y simpatiquísimo, que ha vuelto otra vez al European Tour y está jugando en una serie de pruebas, y hace unos eventos y unos programas en Marbella espectaculares, y que creo me va a invitar a alguno, con lo cual lo menos que puedo hacer es decirlo aquí para que así se vea forzado a ello. Pero si os parece... De vez en cuando le podíamos traer aquí, porque está conectado con una cantidad de jugadores del European Tour y de la PGA que yo creo que nos vendría muy bien. Imagino. Nos vendría muy bien. Pero bueno, eso es un paréntesis. Sigamos. Bueno, oye, pues. ¿Qué prueba hubo genial este fin de semana? ¿De Players? De Players, y la verdad, yo tengo varios títulos para este Players. Aparte de ser un Players muy descafeinado, no vimos una intensidad que. Como se vivió en otros momentos, en otras ocasiones, en otros años. Yo voy a darle otro título, ¿no? Yo creo que es el Players de los Resucitados. ¿Y por qué digo esto? Pues porque ganó Webb Simpson, que en el 2012 ganó el US Open en un grandísimo torneo que se jugó en California, en San Francisco, creo que no me acuerdo ahora el campo, pero era un verdadero campazo donde se jugó. Y ahí estaba. Ganó esta vez y estaba desaparecido del mapa, sí, jugador PGA, estaba ahí, pero nunca se le vio, como te digo, destacar en estos últimos años. Ganó el 2012, jugó, ojo, aquella Ryder Cup en Medina, la jugó y de repente desapareció. Otro jugador que estaba ahí también resucitado, aunque como Jimmy Walker, que se quedó en segundo lugar, y Jimmy ganó el Championship del 2016, ese día. Pero el tercero no lo vas a poder decir porque se nos acaba. Ya estamos, Mariano. Ya estamos. Aunque vengo muy cansado porque no he hecho más que trabajar, aunque parezca mentira, he podido disfrutar de playa, de piscina, de tres restaurantes espectaculares: Jatame, La Brasserie, La Trattoria. A mi hija le hicieron una pizza a su gusto, en menos de 10 minutos, perfecta, alucinaba, una cosa espectacular. Tengo imágenes de ello, una cosa pero absolutamente espectacular. Y he estado disfrutando de una Junior Suite superior que tenía salón, terraza, salón en la terraza, cocina, espectacular. Merece la pena que vayan ustedes a pasar... unos días, un mes. Mi hija se quiere quedar a vivir allí, pero creo que no lo vamos a poder conseguir en Guadalpín-Marús. Y disfrutar del golf. Por cierto, estuvimos jugando en Baviera Golf, que es un campo genial. Estaba un poco duro, estaba un poco duro porque hacía mucho calor. No lo hacía en Marbella, pero lo hacía ahí. ¿Estaba duro el día o duro el campo? El día, y luego el campo estaba con los greens recién pinchados, que eso es un problema para patear, Es un problema para patear. Bueno, siempre encuentras un hoyo. No, y a veces se alía la casualidad contigo, o sea, yo metí dos bolas mal pateadas, se metieron, 15 o 16 estaban bien pateadas, que no entraron, y luego es un campo que les recomiendo, porque tiene hileras de palmeras a los dos lados, y yo... estuve saliendo de drive fatal, pero las palmeras jugaban conmigo. Era una cosa espectacular, me la colocaban en el medio de la calle y 50 metros de distancia más de lo que había hecho. Una cosa genial. Y también recordarles que si quieren una propiedad al lado de Baviera Golf o al lado de Guadalpín-Manús, no tienen más que contactar o al lado de cualquier campo en Las Palmas con Century 21. Century 21 les va a dar ese servicio y se lo va a dar muy bien. Century 21 Dunas y, por supuesto, también Century 21 Antilla en Madrid, en Marbella, en Barcelona. Ah, por cierto, recordarles una cosa que no se me olvide. Hoy acaba de llegar una persona para grabarnos un programa en Puerto Cancún
y otro en Mayakovar. Les va a encantar. Lo vamos a ver muy, muy pronto. Se llama, bueno, es curioso, se llama Jesús oficialmente en DNI, pero todo el mundo lo llama Pedro, Pedro Martínez. Cuídense, volvemos ahora mismo. Chao, 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 chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos aquí de vuelta. Y la verdad es que les agradezco que estén ahí, siempre se lo agradezco. Por cierto, tengo también una entrevista que he hecho en Marbella. Estoy todos los días en Marbella, yo no sé qué pasa, y más que nos van a ver allí. Pero esto es otra historia. Muy, muy interesante con una empresa que transporta golfistas de una manera de lujo, de un campo a otro, por un precio que no es de lujo, es más barato que un alquiler de un coche. Es una cosa espectacular. Y además en Marbella. También recordarles que, bueno, que ahí está uno de mis campos más queridos, que es nada más y nada menos que Cabanillas Golf, con 18 hoyos, 18 retos y 18 experiencias. Y que mañana no pasado me voy a ir a dar unas clases, porque cada vez juego peor, con Pablo del Grosso, que gracias a Dios tiene a bien enseñarme a mí y a mi familia otra vez. Y no puedo olvidar que estamos en la carrera, pero que ahí está el Dublin House. Uno de los sitios mejores del mundo mundial, donde Chicho, al cual le corté la palabra hace un rato, se tomó una serie de gin tonics que no voy a mencionar el número exactamente. No, fue el espíritu de Chicho. Y lo pasamos muy bien una noche de hace algunos meses. Cuéntanos. Va a ser un año ahora. Va a ser un año. Cuéntanos que estabas hablando del tercero del bueno, tema. Bueno, el tercero, hablando de lo que es la clasificación de este último Players, que a mí, bueno, muchos coincidimos que ha sido un poquito descafeinado, ¿vale? No hay que quitarle el mérito a Webb Simpson, que lo vi súper cambiado, lo vi mucho más delgado que cuando hará unos años, en el 2012, ganó en el Olympic, ahora me acuerdo, en San Francisco. Aquel programa, un campazo que incluso todavía critico yo a la USTRA. ¿Por qué cambiaron la salida? Sobre todo en ese hoyo 18 o 17, si mal no recuerdo, donde Furyk iba líder. Cambiaron la salida, que fue una burrada, las yardas que cambió, que Furyk se fue al otro lado, se fue a Bunker, si mal no recuerdo. Sí. Bueno,
¿Te acuerdas de aquello? Además hubo mucha crítica con eso. Iba liderándolo. Y Webb Simpson, pues bueno, iba por detrás y bueno, se quedó con el campeonato. Que no hay que quitar mérito. Se lo encontró. Exactamente, se lo encontró. Bueno, pues lo encontré bastante delgado, muy cambiado Webb Simpson. Totalmente cambiado. En segundo lugar estaba Swaxel, Jimmy Walker, tercer lugar, también con menos 14. Schaufel con menos 14 también, hubo triple empate en ese segundo lugar. Y Jason Day estaba a menos 13. La verdad es que Jason Day se está pasando, está haciendo un grandísimo año. Y bueno, resucitados, pues Jason Dazner, que se está haciendo un buen año. La verdad es que está jugando bastante bien y bueno, terminó con menos 13. Keegan Bradley con menos 12. Tommy Fleetwood, que estaba ahí también con menos 12. Y bueno, uno dice, ¿dónde estaba el desaparecido Tiger Woods, que es otro resucitado? Pues bueno, se quedó una pena a menos 11. Pero es que en el hoyo 17, ese hoyo fatídico, hizo un doble bogey, ¿vale? Si no, llega a estar arriba con los demás. Le faltó un palo, yo lo estaba viendo en directo. Le faltó un palo, prácticamente. Exactamente, le faltó un palo. Y enhorabuena, como no, a Ian Poulter, que quiere jugar la Ryder, sí, que tiene muchas ganas y que está ahí. Fíjate que hizo el top 11 con menos 11 también. ¿Llegará a la Ryder o no llegará? No, yo creo que Tiger no está para la Ryder. Nunca lo ha sido, ¿eh? No ha sido jugador de Raiders, pero sí, nunca. Es verdad. Pero siempre está volviendo a jugar. Sí, cayó la boca porque le está pegando bastante fuerte. Ha cambiado su swing. Está mucho más redondo que antes, incluso que en la última etapa. Y nada, el torneo se quedó un poco descafeinado, mi opinión, ¿eh? Sí. Por la segunda vuelta de Webb Simpson. Un 63 que le dio un vuelco al torneo. Sí. Sí, es verdad que el último día, yo no creo que no es que no le salieron las cosas, sino que no estaba acostumbrado a estar ahí arriba. Sí. Y se notó, pues terminó, aguantó, hizo una más, aguantó la vuelta como pudo. Y todos los demás atacaron. O sea, hubiera sido un torneo bastante bonito. Sí. Todos acabaron bajo par, menos Danny Lee, que acabó con el par del campo en el puesto 7. Pero hasta el puesto, increíble, hasta el puesto 23-24, ayer lo estoy echando un vistazo y sigo. El último día, hasta el puesto 41, que estaba Patrick Reed, todos los demás, y quitando a Danny Lee, que quedó en el séptimo, hasta el puesto 41 acabaron bajo par. Está muy apretado y fíjate el papel del mejor español clasificado, Rafa Cabrera Bello. En el puesto 17. En el puesto 17 con menos 10, muy bien. Fueron 23 verdes. Ojo, los mismos verdes que el campeón. Pasa que el campeón, Webb Simpson, hizo los dos días dos eagles. Bueno, yo creo que hay que estar ahí, hay que pelearlo. Incluso David Ledbetter en un Twitter felicita a Rafita Cabrera porque, bueno, lo ha hecho muy bien, muy bien. ¿Qué pasó con los españoles? Muy bien. Se ha embolsado casi 2 millones de dólares, ¿eh? ¿Quién? Sí, señor. ¿Rafa el ganador? Bueno. El ganador. Ya decía yo. De los torneos mejor dotados. Sí, exacto. Qué pena, John Rahm empezó muy bien con un 68 y después se fue desinflando. El tercer día ya hizo 77 y 70 ayer, ¿no? Sergio García, que estaba muy bien. Iba muy bien, pero fíjate que el primer día mandó la bola en ese fatídico hoyo 17, la mandó al agua y terminó. Y algo se pasó también, creo que fue en el hoyo 18, que se complicó la vida y terminó con menos 4. Pero fíjate que después se desinfló también la tercera jornada y ayer con 76. Total, 288, no está, terminó en el puesto 70. Ha desaparecido. Sergio lleva ahí, no sé si es que el niño lo deja dormir, no tengo ni idea de qué es lo que le pasa, pero... De pronto ha pegado un cambio espectacular. Es otra faceta, Mariano. Los que somos padres, que creo que somos los tres. Ya. Pero bueno, yo creo que todos coincidimos, fue un poquito descafeinado, todos jugaron muy bien, pero no sé, tal vez ese que Webb Simpson en esa jornada le batió el récord del campo, creo, con 63 golpes. Sí. Es que todos los demás resultados están todos justitos, 14, 14, 13, menos 13, menos 13, menos 12. O sea, él sacó la renta suficiente como para que los demás no claro, alcanzara. Totalmente. ¿El campo espectacular? Sí, pues, el campo es un campazo.
No, bueno, yo no diría eso, Gillo. No me gusta como... No me gusta como campo. No, me gusta como espectáculo, pero no como campo. O sea, un campo sin viento, pues le hacen, le pueden hacer estas. Sí. Y como campo no me gusta. Creo que hay otro que estuve viéndolo en la misma zona. Está el TPC Sobras, que es donde se juega el de Players. Y después hay otro que es mucho mejor campo. Un poquito más serio, no tanto espectáculo, no tanta agua, sí. Tanto bunker, tanta... Ajá. Pues tanta ese nos lo vas a contar luego, porque ya estamos sobre el tiempo, así que no queda otra cosa. Yo tengo que recordar que estamos en Guadalajara. Bueno, yo, vosotros en Las Palmas, pero en Las Palmas de Gran Canaria. Pero en Guadalajara aquí hay algo este año espectacular, que es la Ciudad Europea del 2018. Por cierto, tenía que haber venido el alcalde hoy, pero al final no ha podido ser por un compromiso, pero espero que... Ciudad Europea del Deporte, ¿no? Que te... 2018. Ciudad Europea del Deporte 2018. Espero que pueda venir. ¿Al final te inscribiste en el torneo ese de petanca que te ibas a inscribir? Sí, para mayores de 65. Ahí me han dejado jugar. Vale. Muy bien, de tu categoría. Es el campeonato del mundo amateur de petanca. Muy bien. Anda y que te ondulen, cariño mío. Con bola ligera, imagino. Con bola muy ligera, de chica. Y aquí va a haber eventos de todo tipo que merece la pena que vengan a ver, porque casi todos, si no todos, los fines de semana de ahora en adelante, con el buen tiempo, va a haber eventos internacionales constantemente. Gimnasia rítmica de nuevo, en breve va a haber un campeonato del mundo. Fútbol, golf, con la reunión de grandes prebostes de la Federación Española que van a venir en septiembre. Esgrima, baloncesto, balonmano, bueno, una cosa espectacular. Les iremos contando uno a uno. Y por cierto, uno a uno, les puedo decir que el mejor negocio que pueden hacer en su vida, si quieren entrar en redes sociales o en internet en general, es mi negocio web. Mi negocio web es la mejor solución que pueden encontrar para tener unas redes sociales espectaculares, una página web única y que además les va a ayudar a visibilizarse y viralizarse. E incluso si quieren tener un anuncio en esta radio y una mención en esta televisión y radio, contacten con mi negocio web, porque les va a dar un precio estupendo y además les va a resolver toda esta situación. Volvemos ya, pero ya mismo. Cuídense, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta. Tercera parte. Bueno, yo suelo mencionar que tengo un artículo de Soy Golfista, que no sé cómo se llama, que sale esta semana, porque todavía no lo he hecho y lo tengo que hacer a todo meter ahora, cuando volvamos a casa. Y decirles que además, si quieren recibir la revista Soy Golfista en su correo, solo tienen que entrar en soygolfista.com.co y ahí de inmediato se registran y rápidamente les mandarán la revista a su casa.
¿Qué te he cortado, Chicho? ¿Qué estabas? Octavio. Bueno, hablando del otro campo que estaba muy cerca de Sawgrass, del TPC Sawgrass. Te pido disculpas por confundirte. No me acuerdo muy bien, pero sí llegué a la conclusión de que era mucho mejor campo que este. Lo que pasa es que este es un escenario para espectáculos impresionante. De todas maneras, llamó, lo estaban diciendo los comentaristas de Movistar Plus, que había muy poca gente siguiendo los partidos, curiosamente. ¿Ah, sí? No había mucha gente siguiendo los partidos. Oye, ¿sabéis quién está aquí la semana que viene? No en este programa, pero sí en el del Dublín, Carlos Palomo. Ajá, vale. Sí, sí. Bueno, me gusta mucho. ¿Cómo? ¿Carlos Palomo dónde va a estar? En el Dublín. Ah, sí. Vamos a charlar un poco de, no sé, de fútbol a lo mejor, en vez de... Pero mira, ¿cuándo vas a llevarlo? El día 24 grabaremos y saldrá en esa semana o la siguiente, pero esta es otra historia que ya os contaré. ¿Eh? Vale. Eso es a mediodía, ¿no? A mediodía, no puedes. Muchas gracias. Bueno, a mediodía. ¿Hablamos un poquito sobre el circuito europeo? No, pero hablabas de los comentaristas, tenía sentido lo que estaba diciendo, ¿eh? Y, qué bueno. Vale. Mira, el circuito europeo ganó un chaval muy simpático, rubito, Joaquín Lagergrin, creo que lo he dicho bien, y Mike Lorenzo Vera, que se fueron al playoff en el hoyo 18 y ganó el primero, el sueco. ¿Sí? El segundo francés, y curiosamente, me río por la cantidad del montante en premio, ganó 166.660 euros. Qué curiosa cifra, ¿no? ¿Eh? 166.660 euros. Comparado con el circuito americano es de risa. Destacar la actuación del primer español que quedó clasificado, Pep Anglès, con menos 8, y en el puesto número 8, en el puesto número 14, perdón, con 13.000, casi 14.000 euros. ¿Qué te parece? Euros. Bueno, pues que seguramente no ha salido lo comido por lo servido, pero casi. Seguramente se ha gastado 4.000 euros en el tema, ¿no? Sí, todo esto se ha jugado en Sicilia, en Italia. ¿En verdura? Sí, exactamente, sí. Que es muy buena, por lo visto, para quitar el colesterol y todo ese tipo de cosas. Correcto. Ah, no, que hablabas de la zona. Sí, como te descuides en Sicilia, te quitan el colesterol y cualquier otra cosa, sí. Hay que andar con cuidado. Sí. Bueno, al quitarte la vida te quitan todo, sí. Claro. Te quedas piano. No hay problemas, ya no hay problemas. Exacto. Bueno, pues la semana que viene el Tour Europeo, esta semana se va a Bélgica. Y también los premios no son iguales. O sea, se va a jugar lo mismo, 1.175.000. A repartir entre 50 más empatados. Exactamente. Poco dinero, así va, poco así dinero. Se va a quedar, ¿vale? Lo bueno se acerca porque el 24 de mayo en el Tour Europeo se acerca el PMV PGA Championship, unos premios de montante de 7 millones de dólares en este caso, no son libras, ¿vale? Y lo más curioso de todo, y sigo aplaudiéndolo y sigo felicitándolo, el Open de Italia, Italian Open, con 7 millones de dólares también, y sí, que se va a jugar a final de mayo. Enhorabuena, porque Italia lo ha conseguido. Y con la Ryder. Están apostando. Y con la Ryder. Y con la Ryder. Y ahí está la apuesta privada. A ver si en España se ponen las pilas y hacemos lo mismo. A ver si es verdad. Aquí no llegamos. No sé por qué no hay... Lo hablaba con Gustafsson el otro día y también con el director general de IACTO, el mayor marinista de viajes. Fíjate, para conseguir que el gobierno andaluz, que tiene 50 campos, invierta en torneos y aporte dinero, se las están viendo y deseando. Cuando sí. Es uno de los mayores destinos turísticos del mundo y además en golf, ¿no? Si no el primero, correcto. Si no el primero junto con vosotros en Las Palmas. Una cosa increíble, una institución y las empresas privadas no quieren saber nada. Bueno, de todas formas, con el tema del turismo, el otro día estaba oyendo una entrevista a varios personajes que entendieron un poco del tema
Y sí, es verdad que nosotros nos notamos aquí un poquito con los turoperadores. Nos hemos estado nutriendo de la gente que no ha ido a Túnez, a Egipto. Sí, sí, es lo que están diciendo. La zona de Turquía. Y sí, es verdad que están recuperando, pero están recuperando a base de bajar los precios. Y se, en estos 3-4 últimos meses de la temporada se ha notado un poco. Mucho. Se está empezando a notar mucho y no van a recuperar los precios que tenían jamás en la Costa del Sol ni tampoco en Las Palmas, ¿eh? No, no, por eso hay que mejorar otro tipo de cosas. Hay que mejorar el nivel de campo, hay que atraer al tour operador de otra forma. Siempre. Imagino, sí, porque abajo van a seguir en ese tipo, en esa zona van a seguir teniendo temas, problemas de conflicto, sobre todo políticos y religiosos. Claro. O sea, nosotros tenemos que estar teniendo la misma oferta, quizás un poco más de calidad. Sí, tampoco vendría mal, ¿eh? Un poco más de calidad. Para captar otro tipo de turistas. Nos han llamado de Algarve. Seguramente nos vamos a grabar en julio, porque no hay fechas en junio. Tenemos ya tanto que en junio no podemos grabar. Oye, eso es bueno, ¿no? No, no es malo, no es malo, ¿no? No, 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 para nada, está bien. Seguir contando, que os he cortado, no. Pero también el anecdotario y hacernos publicidad a nosotros mismos, que no nos lo hacemos nunca, pues también está bien, ¿no? Oye, se acerca el Open femenino. Y se están jugando las previas en todo el mundo. Se han jugado en Europa las previas, lo que llaman la escuela de clasificación para los Open. En este caso para el Open USA femenino. Y han clasificado 4 de 60, qué duro es esto, ¿eh? De 62, de 62 chicas que, bueno, se presentaron 63 y han pasado 62. Las otras restantes no, una, ajá, dos, tres, unas 10 chicas aproximadamente no se presentaron. Pero no se presentaron. El segundo día se fueron para casa, porque con el resultado que hicieron sabían que no iban a pasar. Y han pasado, se quedó una española afuera, Silvia Bañón, y han pasado Lynn Grant, Amateur, y Catriona Catriona Matthews, la veterana, Mel Ray y Sarah Schauber. Oye, Silvia Bañón la vamos a traer aquí la semana que viene o la otra, por cierto, ¿eh? Que estaba hablando. Pues mira, interesante hablar con ella de todo este tipo de cosas. Y nada, decir que el Ladies European Tour sigue un poco parado. Ahora empezaron los torneos en junio otra vez, finales de mayo, junio. O sea que... 8 minutos. Un poco triste. Un poco triste. Es triste que te tenga que cortar la palabra otra vez, pero es lo que tenemos. Recordar que yo tengo una empresa, tengo que decirlo. Se llama Coaching Golf. ¿Como la radio? Pues sí, como la tele, pues también. Vaya. Coaching Golf, radio y televisión. ¿Y para qué sirve? ¿Coaching Golf hace coaching jugando al golf? Pues sí, 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 has acertado, es precisamente eso. ¿Y le cortas a la gente como me cortas a mí? No, Dios me libre, son clientes. Tú eres un amigo personal, entrañable y colaborador habitual con, en este y en otros programas. Con derecho al maltrato, ¿no? Entonces contigo tengo derecho a cortarte la cabeza y el habla en los programas, pero claro. nunca en temas de amistad, y lo sabes, ¿eh? Pero esto es lo que hay, tenemos que cortarlo así. Y si usted no quiere hacerlo jugando al golf, usted es un ejecutivo, una persona de calle que tiene problemas y bienvenido es, o un profesional o un empresario y quiere hacerlo jugando al golf, Coaching Golf. Que lo quiere hacer en el sillón de su casa, Juego Interior, es la otra marca, perfecta. Tenemos un método especial para eso, para el sofá de su casa, para el sillón de su despacho o para un bar, porque hay quien a mí me pide hacerlo en un bar, en un restaurante. Debe ser que como me ven aquí tomando un vino, piensan que yo tengo que hacerlo ahí, que es donde rindo más. Y sí, rindo más. No sé por qué será, pero rindo más. Mira, una cosa, que habrá mucha gente que nos esté escuchando y que esto del coaching golf le suene un poco extraño. El sillón de casa lo puedo entender, ¿vale? Pero, ¿y el otro se hace en el campo? ¿Lo haces en el campo con el cliente?
Depende del tipo de cliente, depende cómo juegue, depende cómo hay que hacer las cosas, depende de lo extrovertido o introvertido que sea. Hay un método, está tipificado, está dentro de una serie de parámetros. Tiene una serie de parámetros a cumplir, a seguir. Parámetros fijos dentro de los jugadores de golf. Y entonces hay veces que yo lo único que hago es nada más y nada menos que hacer de caddy y vamos hablando. En cambio, si el jugador es más extrovertido, más dado a otro tipo de situaciones, más colaborador, pues vamos jugando y vamos charlando y vamos compartiendo un bogey. Lo tengo tipificado y rápidamente hago un test de 15 preguntas al principio y rápidamente cuadro qué tipo de cliente es y dónde lo tiene que hacer. Ya son años. Eso significa que hay resultados semi inmediatos. A ver, esto yo no lo debía decir, pero cada vez creo más que si no encuentras el objetivo en dos o tres sesiones, no merece la pena seguir. Antes ponía como objetivo 10 sesiones cuando era más pardillo como coach. Yo ahora creo que en dos o tres sesiones se puede conseguir el objetivo. De hecho, hay un director de campo en Palma de Mallorca que fue una sesión larguísima porque jugamos al golf durante 5 horas y luego compartimos mesa y mantel. O sea, mucho feedback. En ese momento no había acabado ni siquiera el máster de directores de campo y se dedicaba a otra cosa. Y ahora está dirigiendo 3 campos en Palma de Mallorca. En una sola sesión, ¿eh? Muy larga, todo hay que decirlo, pero en una sola. Vamos, muy bien, eso dice mucho de ti, cosa que no esperaba, pero bueno. No, la verdad es que soy muy bueno, ¿eh? Pero esta es otra historia. Aquí ya nos hemos pasado 3 pueblos, son 12 minutos. Cuidaros. Chao, chao. Vuelvo ya. Volvemos ya. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos, señoras y señores, en la última parte del programa. Con Chicho, que ya no puede más, está haciendo un esfuerzo ahí porque tiene trabajo nuevo, está realmente emocionado con él. La vuelta al cole le ha parecido una cosa sorprendente, ¿verdad? Estás muy emocionado y contento, ¿eh? Hoy estoy cansado, estoy contento y cansado, porque la verdad es que entre el madrugón de hoy, fin de semana que no he parado,
y bueno, necesito descansar un poco. Guadalpimanús, descanso, disfrute y golf, yo te lo recomiendo. Pues nada, pues vamos para allá, a ver si en septiembre vamos para allá. En la Junior Suite. En la Junior Suite Superior, excelente. Perfecto. Excelente. Pues genial, allá verás. Oye, ¿qué tenemos ahí pendiente? Bueno, pues hablamos de la clasificación mundial. Creo que el cansancio me está haciendo efecto ya. Sí. Ha cambiado, ¿vale? Si estaba Dustin Johnson hasta ayer, pues ahora mismo en ese primer lugar pasa a estar Justin Thomas, este chaval jovencito que nos está dando muchísimas alegrías para el golf, que incluso podría ser, es un jugador ya de por sí muy competitivo. Ahí está, la verdad es que la hegemonía juvenil que están apretando los americanos con Jordan Spieth y en este caso Justin Thomas. En ese lugar, en ese segundo lugar, Dustin Johnson, Jordan Spieth tercero, que sube esta semana, y en cuarto, que baja, en este caso, el español de Barrica, John Rahm. Justin Rose se mantiene en ese quinto lugar. Sergio García baja al puesto 14, baja un puesto, y Rafita Cabrera, a pesar, Rafa Cabrera, bello, Rafita, para sus seguidores aquí en el Real Club de Golf de Las Palmas, está en el puesto 20. Ojito, que Rafita Cabrera te saca dos cabezas, pero bueno, esta es otra historia. Bueno, hay que decir que Rafa, en el puesto 17, que desde Players, le da prácticamente la tarjeta del Tour, del PGA Tour para la temporada 2017. Qué bien. Exactamente. Oye, eso. Tiger Woods, ¿qué posición tiene Tiger Woods ya? Que venía del 700. Bueno, Tiger ahora mismo pues estaba en el puesto, estaba entre los 100 primeros de la semana pasada. Estaba en 90, pero ha debido subir. Sí, 90 y algo. Creo, y está, ha vuelto a subir, vamos. Él ha vuelto a subir ahora mismo, pues no te sabría decir, hay que buscarlo. Dale, pues mira, lo acabo de encontrar. Está en el puesto 80. O sea, sigue la semana subiendo. Pasada 92 y ahora está en el puesto 80. Sigue y ojo, subiendo. Y sigue subiendo porque él terminó el año en el puesto 656. Bueno, yo he hecho 700, pero vamos, 656. Y no ha jugado muchos torneos, No, para nada. Pero torneos claves, bien elegidos, con buen juego, buenas posiciones y va subiendo. Oye, está, la verdad que se está saliendo. Vosotros decís que no va a entrar en la Ryder, pero yo os digo que va a entrar. Esta es otra historia, ya veréis. No, yo creo que no. De todas maneras, no, haría muy bien en ponerlo de vicecapitán. No, nunca ha sido un jugador de Ryder. Hay que reconocerle que ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, pero no ha sido un gran jugador de Ryder. Y bueno, ahí se ha perdido un jugador español dentro de los 100 primeros, ¿vale? Porque está Jorge Campillo, que está ahí, está peleándolo y está jugando bastante bien. Esta vez, fíjate que Adrián Otaegui ha pasado del puesto 98 al 102. Bueno, pero oye, tenemos ahí 5 de una manera permanente, Otaegui ahí en la frontera, pero son 5 permanentemente. Claro. Muchos y buenas jugadoras, y la Larrazábal está un poquito más atrás, o sea que está francamente bien. Oye, chicas, ¿cómo estamos? Bueno, yo estoy casado. Ah, bueno. Yo conozco a tu mujer y desde luego no creo que te descases en la vida porque si no te cortan las piernas. ¿Cómo estamos? Yo estoy casado. El Lady European Tour parado de momento y en marcha sigue su calendario habitual el LPGA americano. Con unos premios 10 veces mayores que los que tiene... ahí hablamos de otra cosa. Sí. Bueno, ¿qué tenemos por delante para la semana que viene? Contarme. Aparte, tú has comentado antes un campeonato en Bélgica, pero ¿qué tenemos en la PGA? Bueno, pues se va a jugar uno de los torneos muy bonitos, o de los más bonitos del PGA. Un torneo que tiene mucho nombre y renombre. Estamos hablando del AT&T Byron Nelson. Señor... Y un torneazo, la verdad es que genial, y lo vamos a disfrutar todos a partir del día 17 hasta el domingo, desde jueves hasta el domingo. Bueno. El año pasado ganó Horschel,
en un playoff. La verdad es que fue muy bonito verlo. Y vamos a ver qué pasa este año. La verdad es que hay muchos jugadores que están apretando, que quieren jugar Ryder, que se están apretando en la clasificación mundial. Siempre lo he dicho, que cada vez que hay un año de Ryder, ahí la pelea es hasta el último minuto. Sí, señor. Ahí se están sacando los dientes y haciendo de todo para... Y eso es lo bonito, ¿vale? Oye, yo os tengo que decir una cosa. Si queréis hacer un regalo en Altu Chicas, es un sitio estupendo para realizarlo. También, si queréis cumplir un objetivo, nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza, es genial porque es un libro mío que yo os agradezco que compréis y que está a vuestra disposición. Ah, bueno, que os lo he regalado, pero esta es otra historia. Vale. Pero lo realmente importante de este fin de semana es que cumplo 57 años el domingo, ¿eh? Oh, y que no lo parece, solo parece que solo tengo 55, ¿eh? ¡Abuelo! Entonces... ¡Abuelo! No, no eres tú el único, ¿eh? No. Esta semana cumplo 51, ¿no? Ah, sí. Ostras, es verdad. No me acordaba. Entonces, momento mucho más importante es que Octavio cumple 51 y sí, además pero... que parece que tiene... 59, pero esta es otra historia. No, yo mañana es San Isidro. Sí, señor. Y tú, Santo, el día de San Isidro, efectivamente, es mañana. San Isidro, correcto. Tenemos un Spoll & Golf especial esta semana, ¿eh? Muy, muy especial. Mañana voy a los toros. No te preocupes, Mariano, que yo te ayudo a soplarlo. Me voy a los toros. De momento, soplar y... A ver, de momento... Las cosas se levantan a voluntad y soplar puedo soplar. Pero esto no sé cuánto durará, pero es lo que hay, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Uh-huh. Qué alegría me has dado. Así que recuerda tu cumpleaños para que te feliciten. ¿El día? El 17. Después... Sí, ya lo sé. Mi madre es el 18, así que... Mi madre cumpliría 90... Mi hija me dice que se ha acabado. Gracias, hija. Mi madre cumpliría el viernes 94. Pero bueno, me iré al cementerio a celebrarlo y ya está. Cuídense, este es nuestro final hoy un poco especial, con mi cumpleaños, con el santo de Chicho y sobre todo la entrada ya en los 50 sin vuelta atrás de Octavio en el día 17. Chavales, cuidaros. A pesar de todo, estamos bien, ¿eh? Pero esta es otra historia. Estoy que no me hace falta ni coaching. Ni coaching. Muy bien. Cuidaros mucho y volvemos... Un abrazo. ...en el 118. Chao. ...la semana que viene. Cuídense, señoras, señores. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Mucho verdi. Eagles y verdis. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita.
estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.